Bienvenidos a un episodio más de Platicando con el Podcast. El día de hoy, la presencia en el estudio de... ¡Brian López! ¡Alabim! ¡Alabim, bomba! Brian, ¡Brian! ¡Brian! ¡Ra, ra, ra! Uh. ¿Cómo estás, carnal? Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? También bien, también bien. bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprovecho también para saludar a Luisa Fernanda Quintana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Estoy bien. Bienvenidos una vez más al podcast. Gracias Brian por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por tomarnos el tiempo a uno por aquí estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por aquí el más joven del cuarto, el más ah. joven del cuarto. Ya lo estamos platicando ahorita fuera del ya estudio, me digo fuera aquí, de ¿eh? micrófonos. Este, bueno, el más joven, este, pero pues tú eres la macheparrita, ¿no? Que me ayuda, ayuda me ayuda, me Creo ayuda. Que eso ayuda. Creo que eso, porque, porque te ves, como decía mi compa chilito, porque te ves, te ves de físico chico, ¿verdad?, right? Eso fue lo que dijo, físico y, chico y físico. Y luego sale la grande. canción Una pulga aventurera. <laughs> es Oye, Brian, este, lo estaba platicando ahorita con, con la güera. Eh, Naciste en California, pero fuiste criado en Michoacán. Sí, en Michoacán, Morelia, Michoacán. ¿Quién es de Michoacán? ¿Tu papá, tu mamá? L o ¿Los dos? Los dos son, son de un ranchito ahí al lado de Morelia, Michoacán. Órale. Y fui criado allá. ¿Cómo, ¿Cómo influyó esto en, en tu estilo musical? en tu pasión por la música, en, en tus ganas de, de, de cantar. Eh, yo, pues, fíjate, desde, desde chico, este, todo, por parte de mi papá y mamá, de las dos familias hay músicos. Órale. Entonces, desde, desde muy chico, pues fui criado con, con todo lo de la música. Fui en California, nací, me fui para pa Michoacán, y este, pues todos allá, qué guitarra y qué acordeón y qué cantaba y qué banda y todo. Ya fui creciendo con eso. Y este, pues fue muy... Fui muy pegado, vaya, a la Ajá. música con, 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 la, con la infancia mía. Entiendo perfectamente que, que hayas eh, que hayas estado expuesto a, a, a mucha música durante toda tu, tu, tu vida, tu infancia, porque tú estás muy sí. joven. No, no, o sea, perdón, pero no me esperaba que me fueras a decir 19 que años. quedaron así como... Que no me esperaba que me fueras a 19 años. Y independientemente de... De, de la edad. De la edad, creo que eh, por lo que te he visto en, en, en redes sociales, no sí. he tenido la, la, la oportunidad de verte en vivo, en presentación. Espero que algún día pronto pueda pasar. Pero por lo que, eh, por lo que veo de ti en redes sociales, por tu presencia eh, este, musical, vaya, por, por, por lo que interpretas, sí, te ves ¿verdad? más grande. No sí. no 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 te figuras de 19 años. Por eso, de repente, conocerlo fue, fue un poquito impactante. Ajá. Pero entiendo que fuiste expuesto pues, a la música. ¿En qué momento dices, sí quiero cantar? O, o, o quiero tocar el acordeón o en qué momento surge esta esta necesidad en ti cuando yo empecé la, en la música pues yo empecé con lo básico no que las tumbas y que el cincelero y todo eso y entonces mi papá tocaba la batería y yo empecé con mi papá y papá pues yo quiero tocar la batería igual que tú ajá. me decía mira está bien pero siento que tú puedes hacer algo más mejor estar enfrente enfrente de la gente te vio te vio, te vio talento ajá como que vio como que Tal vez la, la pueda armar allá enfrente y, y se me dio. Empecé a agarrar este, el micrófono. Órale. Cuando empecé a agarrar el micrófono fue como a los que nueve años, yo creo bueno, más no, o menos. O sea, hace diez años, que es sí. relativamente poco. Sí, sí, sí. Y entonces empecé a agarrar el micrófono, vaya como, como con todos, pues casi con un poco de miedo. Claro. ¿verdad? Pero pues, solo se fue dando, se fue dando, se fue dando con el tiempo. Y hasta que agarré la. Me amasé con la voz y empecé a agarrar el acordeón. Órale. Ya la acordeón lo agarré como a los 14 años. Ok. Y ya de ahí, pues ya se fue dando y se fue dando. Y, y por ejemplo, en, en estas primeras experiencias con el micrófono a los 9 años, que imagino debe haber videos. Sí. Deberías sí, de videos. publicarlos, güey. Sí, o sea, era. deberías de hacer el antes tenía y el que, después. Deberías que buscarlos. ¿Cómo empezó y cómo vamos? O sea, porque <laughs> sí. creo, que, creo que valdría mucho la pena. Este. Uh, en, 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 esta, en esta cuestión, al momento, ¿qué cantabas a los 9 años? Yo. ¿Qué, ¿Qué tipo de música tocaba tu papá en la batería? Ellos tocaban norteño sax, norteño sax, norteño sax. Norteño ah, sax. Okay, okay, okay. Norteño sax entonces, algunos, alguno de tus familiares eh, destacó ya profesionalmente o, 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 o se quedaron en un nivel amateur o ¿cuál? Sí, fue se la... quedaron en un nivel así como que en las privadas, en okay. las fiestas, en la quinceañera y todo eso con bastante trabajo. Claro. Y este, pues así se fue dando la, la cosa. ¿Y tú qué cantabas? Yo cantaba corridos, fíjese. A los nueve a los años. Sí. Pero corridos tipo de sí, qué? Que este, la, la banda azul, del carro rojo ¿verdad? de los Tigres del no, Norte. No, 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 o... que yo empecé... empecé... empecé todo, pues, en hombre. Progresivo, empecé no, progresivo. Me... En serio. Sí, entonces di cuenta que mis papás, pues, escuchaban que yo cantaba los corridos y me decían, oye, pues, ¿por qué canté esos corridos? Pues, todo lo que decía. De la... Claro, que, sí, sí, sí. sí, sí, todo sí eso, tú, tú sabes, a esa decisión de... De nueve años qué qué decisión va a poder tomar los 9 años oh, ¿Qué era lo que o sea, estaba a lo mejor expuesto los papás? sí a lo Porque mejor a lo mejor fue lo que estaba sonando en ese entonces vaya estaba sonando sí. a los corridos y todo eso y pues en la radio cuando pegaba más machín pues es lo que ponían en la radio, puros corridos y todo eso y fue lo que nos fue gustando y fue lo que nos fue dando el gusto y siento que es lo que se nos da los corridos a a mí se me da los corridos y es, mi, es más mi estilo, pues. Y ya... Ahorita te identificas más con el género de corridos. De entonces, corridos, sí, de corridos. ¿Quién es alguien que te inspira ahorita musicalmente de, con corridos? ¿Quién es tu ahorita... mayor influencia? Ah, mi, mi mayor influencia es Gerardo Ortiz. Okay. Justo estaba pensando en sí, eso. Sí, es Gerardo Ortiz. Okay. Es Sobre el... todo por los corridos progresivos, Gerardo claro, Ortiz es, es, la, es, es, es el jefe. Sí, claro. Entonces yo cuando fui creciendo, fui creciendo y empecé a agarrar el micrófono a cantar. Fue lo que estaba sonando, puro corrido y puro corrido. Y pues siento que por ese viejón fue que dije, eh, pues yo le quiero dar igual unos, unos corridos bien, bien este, progresivos. y okay, ¿tienes el mismo estilito de los corridos progresivos o es más, como que le haces más tu estilo? Eh, pues es, es mitad y mitad, pues. Okay. Mitad y mitad, un poco de lo progresivo y un poco pues de lo que está actualmente. Okay. Actualmente. Entonces le, le hacemos como ¿Como un que tumbados? Ah, más o menos, más o menos. Pero más, más progresivo, más, más power, pues. Okay. Sí, sí, sí. Más chacalón. Ándale, exacto. La <laughs> <laughs> Ya, ya, ya con, con, con esta presencia artística de Brian López con tu voz y tu acordeón, eh, ¿ya cuánto tiempo llevas, vaya, profesionalmente haciéndolo? Eh, de solista llevo dos años profesionalmente. Dos años. Do, dos, dos años. Es, Antes estuviste con qué agrupación? Eh, yo solo pero ah, okay, okay, tocaban okay. este pues, en las fiestas ya 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 y todo eso a los 16, quince 16 empecé en, en las fiestas privadas en este en las bodas en las quinceañeras en los cumpleaños en las borracheras que hacían todo esto en, en, en Michoacán no eso ya estaba acá de este lado okay a qué sí, a qué edad sí, te sí. veniste para acá eh, tenía unos seis años unos seis años o sea, a Los ¿qué? Ángeles o acá San Antonio mm, a Los Ángeles me regresé Okay. Me regresé a Los Ángeles, o sea, nací, nací en Los Ángeles, me fui como 6, 7 años para Michoacán y me regresé a Los Ángeles. Okay. Y ahí duró otro tiempo y después me vine para acá, aquí en San Antonio, llevo que cuatro años. Entonces tu, tu afición musical, tu, tu pasión por la música eh, realmente toma vuelo en California. Sí, órale. Sí, es donde empecé ya con el micrófono y pues como allá en California se da más... Se fue dando eso de los corridos más para allá, desde aquel lado en aquel entonces. Sí, claro. Era lo que sonaba. Gerardo Ortiz, Larry Hernández. Puro, puro chacaloso. ¿Y, ¿Y en qué momento esta decisión de venirte a San Antonio, hace cuántos años ya en San Antonio? Hace. Van va, cinco años. Eh, eh, fue una cuestión meramente familiar, obviamente. Sí, sí, la fue familia familiar, se viene para acá. Sí, okay sí, sí. perfecto. Fue todo compro, con, completamente de la familia. ¿Y, y te ha. Te, has extrañado esa ex, exposición? Porque allá sigue siendo claro que el corrido es, es la principal sí. música que se escucha. Pues acá de repente varía más por la cuestión del acordeón y saxofón este, que, que mencionabas. Pero entonces, ¿has, has extrañado eso o, has, o te has podido mantener al tanto de lo que está pasando por allá? Sí, pues da de cuenta que estando acá se ve uno más. Oye, pues acá está sonando esto, acá está sonando esto, pues vamos a ver qué le podemos meter aquí. ¿Te está para influenciando el que... sí, acordeón sí. y saxofón? Sí, me gusta bastante también, me gusta ¿Sí? bastante. Sí, porque es lo que tocaban también mis, mis papás y mis tíos. Claro, Tocaban en Norteño, en Norteño Sax. Y entonces, pues ahí va agarrando uno de poquito y por acá y pues ya se va ensamblando uno. Eh, es este una... Uh, estar en San Antonio, me imagino que ahorita te está permitiendo conocer todo este tipo de música, como ya lo platicabas. Sí, sí, sí. Pero ¿cuál, ¿cuál ha sido quizá en estos dos años de trayectoria? que ya tienes como tal, ¿cuál ha sido hasta el momento el reto más difícil que has tenido que enfrentar en tu carrera? El más difícil. Hasta ahorita. Yo siento que es todavía darse a conocer más. Ok. A conocer más porque pues obviamente no es, no es muy fácil llegar a, a un lugar completamente nuevo y poderse expandir rápido. ¿verdad? Sí. Entonces sí, toma su bastante tiempo y lo que estamos en el proceso de querer avanzar más, expandernos más. Entonces siento que ese ha sido el, el reto más grande, pero pues... Andamos, andamos ba batallándole, ¿verdad? ¿eh? En, en ese reto que estás tratando de vencer, ¿cómo, cómo entras Teca Records? Eso entra cuando yo estaba en las, en las privadas, en las fiestas, este, duré un buen tiempo que tocaba en muchos bares, en, en muchos antros aquí en, en sí. San Antonio. Y entonces, pues ya el, el nombre de Brian López se fue como que, eh, pues es un chavo nuevo sí. aquí en, en la ciudad y toca bien y toca corridos. Y entonces se fue, se fue este, agrandando el nombre así para las fiestas y todo. Y este fue cuando conecté con, este, con Julián, Marito y Manuel. Y esos muchachos fueron los que me están ayudando y me siguen ayudando. Muy agradecido con esos muchachones. Qué chingón. Que conectamos y podemos decir un, un equipo, un equipo que, que tenemos ahorita y muy agradecido, la verdad. Y esto, obviamente, eh, eh, en este plan de, de expandirse, en ese plan de darse a conocer, es precisamente la carta que estás, que estás quemando con Azteca Records, que estás utilizando con ellos. Claro, sí, 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 es lo que estamos echándole ganas nosotros y también por la ayuda de la compañía y del equipo que, pues, estamos echándole ganas. ¿Compones o nada más interpretas? Eh, compongo poquito, órale. No compongo mucho, pero este, tratamos de hacerle también ahí a la letra. La letra. Pero todo lo que es la melodía de las canciones mías Yo saco lo que es la melodía del acordeón y todo Ah ok eso sí. O sea musicalmente hablando es, 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 tu, es tu estilo completamente Sí, musicalmente hablando sí Yo saco todos los arruinos del acordeón y todo eso ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso de crear Y lanzar tus canciones con, con una disquera ahora? Oye es, es, es muy bonito Fíjese que antes Antes de mi primer, mi primer este Vez que entré al estudio Fue con Azteca Records Orale, O sea sí, ya o sea, nunca había grabado antes con, con, con nadie. Oh, yeah. Con nadie. Y entonces, la primera vez que puse un estudio fue con Azteca. Entonces, algo muy bonito que, que experiencia uno. Pues. Entonces, antes de eso, pues nomás tocaba y tocaba, tocaba. Y pues entramos al estudio, así como que, ah, órale, o sea, es totalmente un diferente rollo. ¿Sigues viviendo en San Antonio? Sí, vivo ahí actualmente ahorita. ¿Y si tuvieras, o sea, que moverte para acá o para Los Ángeles, a cuál escogerías? Para Dallas, aquí en para Dallas. Dallas, aquí te gusta más. Obviamente aquí está tu casa hasta que sí, sí, claro, claro. Pero, o sea, dijeras tú, no sé, se me antoja irme, regresarme otra vez a Los Ángeles porque pues allá La mera está mera todo mata lo... del, del corrido. Sí sí, sí, sí. Fíjese que me vendría para acá para Dallas. Okay. Porque ya está completamente como si está saturado pues de gente, de música y de todo. Y pues está más, más más difícil para expandir más. Allá. Sí aquí ves un terreno un poquito más fértil como para poder claro. hacer llegar tu música a nuevos a, a nuevos arte, a nuevos oídos sí, a nuevos oídos nueva gente pues que nos vaya conociendo siento que es una, una gran noción pues como dices tú o sea me vendía para acá para Dallas okay. a trabajar para estar más y lleno también de hecho que en, en esta en esta nueva etapa con Azteca Records viviendo experiencias tan increíbles y placenteras como es grabar tu primera canción en un estudio claro. este ¿Qué, qué, ¿Qué sueños te estás empezando a tener? ¿Qué, qué aspiraciones estás empezando a, 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 a conocer que a lo mejor no tenías antes? Ah, mira, puedo hacer esto ahora. O sea, porque creo que como artista es muy claro. Quieres que tu música llegue a un chingo de gente. Sí, claro. Quieres presentarte y que la gente te vaya a ver. Sí. Creo que eso es muy claro, eso está muy bien asentado. Pero ahora que estás conociendo un poco más, que estás, que estás teniendo acceso a, a, a conocer a más artistas, a, a conocer el lado, a lo mejor un poquito más técnico, eh, logística de, del artista, eh, ¿qué, ¿qué sueños estás empezando a tener? ¿Qué, qué te gustaría alcanzar, por ejemplo, en, en, en el próximo año o en dos años, no sé? Este, pues más que nada también expandir y, y colaborar con más artistas. Colaboraciones. Colaboraciones con, con más artistas, este, que también influye mucho, ayuda mucho en, en que haya colaboraciones para que crezca más todavía la, la audiencia. Y este, pues ahorita lo que es el escenario pues hemos vivido muchas experiencias ya en el escenario con todo el grupo y pues es algo muy cuántos son muy en cabrón. tu grupo somos cuatro son cuatro somos cuatro sí 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 cuatro contigo o cinco contigo no cuatro conmigo órale sí ¿Y, yo y otros tres y cómo eh, eh, obviamente también viven en San Antonio sí cómo cómo cuánto tiempo llevas ya tocando con ellos qué tan complicado ha sido tener una, una banda fija. Porque por lo que hemos platicado antes con otras agrupaciones, eh, en, las, en, el, en el inicio de la agrupación, consolidar a, a los integrantes y que no se te muevan, y que no se te salgan, y que no se te vayan, sí, sí. es bien complicado. Sí, sí, es difícil bastante. Y de hecho, con esos muchachos, con los que estén ahorita trabajando, tenemos un año apenas. Ok. Con ellos, o sea, ya formalmente un grupo. Y se este, si ha sido difícil, se si ha sido difícil porque... Pues cada quien tiene O tenía Tiene su estilo Puede tocar Sí Entonces lo, lo tenemos Que asemblar todo Entonces es la, es la parte que, que suele ser difícil Y aparte que también Pues yo soy el, el más chico del grupo También Uh que la canción Yo soy el más chico Del grupo Entonces ¿Cuántos, cuántos años Tiene el más grande De ellos? Eh, tiene 28 29 oh, Casi te saca 10 años Sí cabrón. entonces El muchacho Le dice <laughs> Soy muchacha también. No, sí, claro, sí es muchacho, pero es que viniendo de un muchacho más muchacho, que le diga un muchacho a otro más alto, más grande. Pues un muchacho, pues grande, es un pues muchacho este. adulto, claro, entrando no. a la adultez. Muchacha, sí lo entiendo, muchacha, sí Ay. lo entiendo. Y entonces de cuenta que soy el... El, el bebé. Andele, del grupo. Pero como que tengo que andar atrás de ellos, acarreándole. Es que lo que te muchacho. iba a decir, que eres, a terminar, eres el líder, pues. Sí. Eres el más joven, pero eres el líder. Claro, sí, sí, sí. O sea, toma el, el, rol, el rol muy... Muy firme que tengo que hacer yo, ¿verdad? Porque siento que si no no estuviera bien centrado, pues anduviéramos todos por todos lados claro. y un desorden pues. Claro, Oye, ¿no? y hablabas de colaboraciones. Sí. ¿A quién te gusta, ¿Con quién te gustaría colaborar? Y si no ya tienes alguien, no sé, una colaboración ahí que se está por... próximamente Ahorita, ahorita tenemos varias, varias colaboraciones como para Phoenix. Okay. Para que lado que hay, hay más corridos. Ajá. Y este para, para allá Para Phoenix Pero aquí Lo que es en Texas Fíjese que he, hay, Han hecho varias pláticas Con varias gente ¿verdad? Pero nunca, no se ha no se ha consolidado No se ha consolidado Sí, o sea No No te pudiera decir así Como que Voy a hacer claro. algo con este Y con este Están en plática todavía Todo eso ¿Y con quién te gustaría? Que sea como mi Con mi, como mi top. Tu sueño sí, sí. Dorado No, pues con Gerardo Ger Gerard ah, Sí, la neta, sí Sí, no la meta está sí, tirando tan lejos pues no estás aplicar. tan no, no, no estás tan lejos exactamente okay. Ahí es sí, parte sí, de sí. la compañía es la aquí la la, la misma compañía que trabajamos fue, pero, fue, o sea, fue ese un, un, un sell point importante para, para firmar acá Eh, fíjese que sí o sea nuevo no pero aparte de todo eso pues todo el equipo aquí la verdad es no, sí, sí, otro, sí. otro pedo la, la chingonería verdad. Otro, desde, otro desde, la cabeza, desde la cabeza de Azteca Records hasta, hasta las personas que eh, ayudan en la cuestión de, Odo, de la Odo. limpieza, son una Odo. chingonería Odo. de personas. Chingonería de, la verdad de personas, que todos sí. aquí en Azteca Records. Una chulada. Sí, nos sentimos este por parte de este podcast eh, muy orgullosos de poder formar parte de, de, esta, de esta compañía. Sí, claro. Uh, Brian, quisiera aprovechar este, este episodio, este podcast, para sentar un, un antecedente de quién eres y, y que la gente te conozca un poquito más, porque hasta el momento... Eres, eres una persona eh, conocida ya en la escena musical de San Antonio. Obviamente, gracias a las redes sociales estás empezando a tener esta, esta expansión de tu de tu música ahora con Azteca Records, por supuesto, pero no hay, no hay una, un, un antecedente en redes sociales, porque lo estuve buscando, sí, sí. de alguna entrevista tuya, de alguna. No, no, no sabemos todavía mucho de ti. Entonces, sí. esta, 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 esta entrevista, espero y quiero que sea como una primera carta de presentación tuya para cuando sigas creciendo y seas más exitoso y la gente te vaya a hacer entrevistas pueda regresar a ver, ah mira aquí dijo esto, sí, aquí habló de esto, y eso, sí, exactamente claro. ah, y, y quisiera o sea, obviamente platicabas un poquito de que tus papás fueron, eh, lo, eh, tu papá mm. este, músico claro. y tocaba el, 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 el la batería en la música de acordeón y saxofón Ah, ¿cómo, ¿Cómo describes tu relación con tu familia? Ellos, ellos te han apoyado en esta carrera musical Tu mamá lo aceptó Viniendo de un esposo que estaba en la música sí. Estaba contenta de que su hijo también se dedicara a la música ¿Cómo, cómo fue eso? Fíjense que este cuando yo empecé la música Pues yo siempre me iba con mi papá Entonces desde niño Entonces como mi, mi mamá ya sabía Como que pues, al, al niño le va a gustar la música Porque ya anda con el papá para todos lados Anda en aquel baile, en aquel baile y este, yo creo que mi mamá ya sabía que, que me iba a gustar la música. Y este, pues yo la verdad agradecido totalmente con mi familia, sin ellos no estuviera aquí yo. Tengo, ¿Estuvo de acuerdo tu mamá con eso? O sea, te, te o, o le, decía, le decía a tu papá, no te lo lleves, no te lo lleves. Pues fui como yo estaba niño no me acordaba, no me acuerdo muy bien nada a ver ¿Todavía? si ¿Había? Si había conflicto. Sí, tal vez, tal vez si sí había como que, está hey, bien, también pequeño cómo te lo vas a llevar. Pero hasta ahorita pues han, me han apoyado al, al 100, toda mi familia, mis hermanas, todo. ¿Eres y este, el único hombre? Soy el único hombre. Eh, soy el mayor. El mayor, el mayor de. Mayor. Okay. ¿Y cuántas, cuántas hermanas tienes? Tengo dos. Dos hermanas. Dos. entre mujeres. ¿También? Ah, sí, <laughs> claro. Y este. Yo, totalmente con el apoyo de mi familia, por parte de mi mamá, por parte de mi papá, toda mi familia, este, me apoya, gracias a Dios. ¿Tus hermanitas no están mostrando aptitudes musicales? Eh, sí, cantan. Inter... Sí, ah, sí, sí cantan sí cantan les, okay. les gusta cantar les gusta cantar pero tan tan chiquito una tiene diez años otra tiene este cuatro años o sea, ¿le que sí. Tú empezaste? sí se esperaron bien si sí, ¿Sí se esperaron bien sus papás diez eh? <laughs> años catorce años sí. para tener más hijos sí bastante tiempo y pero eres este... el más grande de tu, de tu familia sí sí de, lo, de los de los el sí? bebé solamente en tu en tu grupo musical claro <laughs> claro y aquí. Y aquí sí, este, de cuenta que cuando salgo a veces así hacia la calle con mis hermanas, me dicen, "Oye, qué bonita está tu hija." Me dice. Ya ¿La siempre. Qué que sí, sí, que sí, la ya, sea, ya, siempre, ya es siempre. Es que sí, es que sí das, digo, no no, no la expresión Yo no sí es. Yo sí te hacía de que de mi edad mínimo, unos oh, sí. 26, 27. ¿Quién sabe qué estará? Pues que la desvelas tan, tan también corona? tan buena. También, también, sí, no, no, ese es un factor Pero importante. Bueno. Este... No sé, se ve de mi edad. Pero sí, sí, fíjate que siempre recibo eso, siempre, siempre. De cuando voy a tocar y así, me pregunto de cuántos años tienes tú. No, pues tengo 19. ¿Qué, qué, ¿Qué tantos consejos te ha dado tu papá? En, o sea, porque, pues musicalmente hablando, imagino que tiene muchas cosas que decirte, pero ya en cuestión de, de, de andar de, de solista, de tratar de, de consolidar tu carrera profesional y dedicarte al 100% a la música, pues a lo mejor no tiene toda la experiencia en ese aspecto. Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué consejos te ha dado tu padre en esta, en esta etapa, en esta mi carrera? Apá, algo muy claro que me hice es siempre seguir paso directo. No andar, este... Pues vagueando con gente que no... Ahorita que ya estamos trabajando bien, este, no, no andar con gente que, que tal vez no te pueda ayudar, en que me, no me pueda ayudar en mi carrera. Claro. Me da bastante y, este... Seguir derecho, ¿no? no tomar malas decisiones, porque ahorita una cosa puede convertirse en algo muy, muy grande, muy feo, pues un, un pequeño error que tome uno puede convertirse en algo, algo muy afectuoso muy para la carrera de uno. Y me, no, sé, no sé si tu papá está siendo específico en, en, en este tipo de consejos como para decir, hey, este… No te andas metiendo con este gente que a lo mejor le entra mucho el alcohol o le entra mucho la droguilla. Sí, sí, O, sí, este, los... o sea, sí estás siendo específico en ese sí, aspecto. Sí, claro, porque sí. Es sí. complicado. Sí, claro, sí. Se, se especifica muy bien de qué. Pues si ves que aquel y acá y acá, pues tú mejor te y todo bien, pues. <laughs> Sí. Ya los días te están regañando también. No, pues no regaño, no regaño, pero pues 19 años. ¿Era? Este, con un futuro prometedor, eh, siendo parte de Azteca Records, con la oportunidad, a lo mejor, no a lo mejor, con la oportunidad de, de poder alcanzar su sueño máximo de tener claro, un, un este. un dueto con Gerardo Ortiz y, y, y perderse de repente en cuestiones de abuso, sí, de, claro. de, 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 de. de este. A drogas o de alcohol es, es, es complicado sí. y es, es muy fácil pues de repente sí, sí. A, a andar con la gente equivocada los excesos están por todos lados en, en este ámbito están, están en todo cada esquina están esos excesos o sea cómo porque es algo que tienes que constantemente estar cuidándote Sí. o sea si no estás pensando en todo el tiempo eh, cómo actuar frente a una relación frente a una situación así eh, Puedes tomar esa mala decisión sí, claro. muy fácil. Sí, claro, eso pues te lo topas. O sea, tiene, no, pues. ¿tienes, ¿tienes algún tipo de, de, de rutina de decir, ok, voy a ir a cantar y termino de cantar y me voy? O voy a cantar y... Me van, a dar, no, 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 no. me van a dar. un vasito de agua y me lo voy a, 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 a tomar como si fuera mi vasito de, de tequila, tequila. O no tequila, sé. Algo. Si, si la gente te ofrece a los 19 años, no deberían estarte ofreciendo alcohol, ¿verdad? <laughs> ¿eh? Pero, pues no lo sé. Este. Aguas, aguas. aguas, aguas. <laughs> ah, pero, o sea, ¿cuál es, cuál es como. ¿Qué métodos estás utilizando para seguir los consejos de tu papá? Este. Trato. Trato de. Cuando estoy en el escenario. Sí, eso sí, es, es muy difícil debatir de que, eh, pues un, un trago. Claro. Y es, es muy difícil. Si la batir, gente te lo no. manda. Sí, porque la gente llega y llegan de que, eh, tómale, tómale. Y si no lo agarra uno, es como, eh, sí, ándale. Entonces, estando en el escenario sí está más difícil. Pero ya abajo, abajo del escenario, pues ya puedes hablar con la persona, eh, pues la neta, pues no, no estoy pisteando ahorita, no estoy tomando, pero muchas gracias. Y a una foto, ya le, le trata de sacar la vuelta para que no te estén siguiendo con que, eh, pues o quieres esto o esto Ajá. y esto entonces andas tú solo está tu papá contigo tienes algún algún pariente ahí que te esté apoyando o son nada más tus otros tres amigos de la banda y juntos se, se, se cuidan se este, sí, somos lo, nosotros los del grupo, este, mi papá a veces nos acompaña. Ajá. Mi papá, pero tengo otro, otro amigo este que nos acompaña. Saludos a mi compa, a mi compa Juan, que anda por ahí. Órale. ¿Qué, este... es, es como tu manager o qué? No, pues, es un oh, compañero no, es, que nos es, a, a ayuda siempre. en es esto es parte de tu entourage. Sí, ándale, exacto. Y entonces, güey, entre todos nos tratamos de hacer bolita para que. Siga todo bien. Para no, protegerse no. y cuidarse. Chingón. Claro. Qué bueno. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Le entras, a, le entras al, 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 no sé, al FIFA. Uh, Call of Duty, no. al FIFA, fíjense este. Al FIFA. Aquí se arman buenas las retas sí. en esta parte. Es no. lo que platicando. No, fíjese que yo en los videojuegos nunca. Nunca fui un, un fan de que me voy a sentar a jugar y voy a jugar y voy a, no, pues. a disparar y la madre. No. <laughs> nunca, nunca he sido fan de eso. Este. Siempre he andado, pues. Siempre he jugado fútbol, era cuando estaba pequeño, y este, pues siempre andaba en la música, de hecho, siempre, siempre. ¿Qué, ¿Qué posición jugabas en el fútbol? Era delantero. Órale. Ya no tengo el cuerpo delantero, pero <risa> <risa> ya estoy como un... Te como blanco nomás. Sí, ya nomás <laughs> me quedo ahí a meter la go el gol. Flota, flotando en el área, cazando el gol, sí, cazando claro. el gol. Sí, este, pero ahorita en mi tiempo libre, pues, trato de, de trato de escribir, ahorita he tratado de escribir más. Okay. Este, para sacar mis propias canciones, pero al igual este pues, trabajo también le ayudo a mi papá. No, no, ah, casi que tu papá. <laughs> Él tiene una carnicería, oh, una chingón. de barrotes. Oh, Entonces no. también cuando tengo mi tiempo libre, pues también le trato de, de echar la mano, porque sí es un trabajo este, estresante. Sí, es complicado. Estresante. ¿Cómo se llama la carnicería para que la gente que está en San Antonio Se llama se una La Moreliana Meat Market. La Moreliana uno. Meat Market sí. Sí. número uno. Oh, sí, 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 Y este, también le ayudo a mi papá y cuando, cuando pueda, No siempre cuando puedo. Y este pues ahorita más que nada en la música. ¿Es, es eh, una prioridad eh, empezar a componer? ¿Es, es una eh, ventaja musical y económica empezar a componer? ¿O, con, con, ¿O de repente a lo mejor agarrar un buen compositor que te esté dando buenas rolitas se, se, se soluciona eso? No, claro, siempre, siempre es bueno este, agarrar ahí la pluma y empezar a, a escribir, escribir, escribir este te beneficia mucho este también pues tú haces las canciones como tú quieres las ensamblas y este en el estudio también es mucho más fácil grabar tus propias canciones ya porque ya sabes que ah pues ya la voy a cantar así 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 y la grabas pues, en chinga pues claro en chinga. es algo que te quieres proponer a, a mejorar sí y claro claro es en tus es un este cómo se le dice como un una meta también que tengo pues así sí. pro, hacer mis propias canciones y grabarlas también es una meta que me, me propuse y estamos en eso trabajando. ¿Cómo, ¿Cómo te estás preparando? ¿Estás tomando algún curso de, de composición? ¿Estás hablando con otros compositores? ¿Cuál, ¿Cuál es el método que estás siguiendo para eso? Sí, esto? Y ahorita de hecho hablo con mucho, mucha gente que, que compone y me dicen, oye, pues nomás escribe, escribe, escribe. Y, y eso es algo que, una habilidad que se te. Te va formando, ¿ah? ¿eh? Claro. Te, te va sí, formando. Es, 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 este, es como tienes un músculo. Que ¿Tienes? Musar, claro. Es un músculo. Tienes que encontrar una musa. Sí, dos, claro. Cero, musa. Cero, 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 cero. Cero. Lo que estás escribiendo es romántico, es este de o sea, corridos, es ¿qué estás es, empezando es, ahí como a jugar uh, con, con, la, con la composición? Es de, de corridos y romántico también, okay. de, de los dos. Pero más en los corridos, más en los corridos, porque digo, sí es lo que me. Siento que me destacan más los corridos, entonces es lo que le tratamos de escribir más. ¿Qué te inspiras para un corrido? O sea, entiendo que hay muchísima tela donde cortar de las historias de, de los capos mexicanos o, o de otros lugares del mundo, pero o sea, ¿qué, qué es, es hablar de...? De algún capo, de la historia de un capo, o es de la historia de alguien que está relacionado con eso. ¿Qué, qué, qué es el corrido que estás sí, tratando Puede escribir? ser un, un, este, un corrido, pues, a alguien, A Alguien, ¿eh? Ajá. A alguien que, que puede estar acá. No necesariamente es un malo. Claro. También puede ser un, un, un chavo que sea un empresario. O un chavo que, pues. Eh, salga adelante en otras cosas, o ¿eh? no necesariamente es. es luego, pa, luego pa los ahí el, el corrido para tu papá. Sí, no, pues ya sí, ya está en proceso, ah, de chingón. hecho. Ya está en proceso ese, ese corrido para mi jefe y este, nomás que él no sabe, pues. <laughs> ¡Ay, cabrón! ¡No pasó <laughs> nada, se eh! ¡Se, se corta! Este, nada, no, este no se Hay, se que, crea, cortarlo, todo bien. hay que editarlo. Este, no, ¡Ay, todo cabrón! Bien, todo bien, nada, no pasa nada, vale, no, así deje, no pasa nada. Pero entonces, este. Eh, Vaya, al tiempo libre que te queda, lo inviertes una vez más en la música. Y en tu sí, familia. en la música, sí, tratando de pues, seguir este, aprendiendo el acordeón. Ahora. El acordeón es instrumento, pues todos los instrumentos... Nunca Pero se acaba de aprender. Desde los 14 años tocándolo y aún le sigues descubriendo cositas. Sí, todavía, todavía. Este... Siento que cada instrumento siempre... Nunca dejas de aprender en los instrumentos. ¿Puro acordeón o tocas algo más? Eh, toco un poquito de ¿O te especializas? Ah, ok, claro. Toco un poquito, poquito de, de, de muchas cosas. Pues. Órale. Pero más que nada el acordeón. El acordeón es, sí, es el, es el fuerte, instrumento es lo, que... es lo bueno, pues, Dios no. <laughs> ah, Tienes dos años ya dedicando, dedicándote a esto profesionalmente. Eh... Creo que es bien importante eh, preguntarte esto. ¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando en la música y quiere seguir tus pasos? Sobre todo porque lo tienes muy fresco. Sí, o sea, sí, lo tienes sí. aquí. O sea, han dos, dos años que, que, que tienes. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando en esto? Yo lo que daría al consejo a la gente es no escuchar lo que, lo que te digan, digan de ti. Lo no, que no Por digan bien. de ti. este, Porque hay cuenta que uno va empezando... Y entre lo mismo, los mismos amigos o lo que sea, de mira, este, este vato está empezando a cantar, pero pues no, nada que ver, o pues no, no va a pegar o cosas así. ¿Quieren que empieces y ya empieces a cantar como Gerardo Ortiz sí, o como...? Sí, claro, Ajá". claro. O sea, estando, estando en la escuela, este, unos, uno, unos te ven así como que, los ah, bullies. qué chingón. Sí. Ah, ok, algunos. Como que, ah, qué chingón. Y otro así como que, ah, no, pues este morro se la tira de cantante y así. Y entonces, lo que eso tiene que ver mucho en, en, en el tipo de persona que eres, ¿ah? ¿eh? Ya. Porque si, si te deja llevar por esa gente, pues te vas a agüitar y todo el rollo. Pero si dice, nada, no, pues hay que darle pilas y ponerse trucha, pues sigue avanzando uno. Pero siento que es, es una clave que no, no escuchar a la gente que lo que hablen mal de uno, no, no escucharlo. No prestarle, no prestarle claro, atención. Sí, cuando ven comenzando uno, porque obviamente es difícil. Claro. Es difícil. O sea, cuando... tú sabes que no estás, o sea, que no lo estás haciendo. Como pudieras llegar a hacerlo. Sí, sí, sí. O sea que todavía te falta, pues, pero escuchar eso te desmotiva, ¿no? Sí, claro, sí te puede tumbar el, el rollo así como que, y que huite, ¿no? Pero no, haz de cuenta eso, se va formando también de que no, pues hay que tirarlo al lío a esa gente. Para arriba, para uno. Este... ¿Te ayudó a ser popular ser músico durante la escuela? Sí, fíjense que sí. Traía pegue. Sí, traía ahí unas morritas por ahí, pero... <laughs> pero eso no se dice. No, sí se puede. No, pues sí, obviamente, pues sí, de que, ah, pues el, el que canta, ¿no? Me acuerdo que antes en la, en la prepa, este en California y aquí también, este en Texas, eh, estaba en los lonches en los lonches pues, en el, en el recreo y todo eso, y llevaba un compa mío, o se llevaba la guitarra, yo empezaba a cantar y ahí llegaban pues, la gente que iba a grabar y todo eso. Te puesto ahí un sombrerito ahí para que dejaran dolarita, huevo. <laughs> para los tips. Y eso también fue algo que me gustó bastante, fíjate, ya estando en la escuela, la gente ya se te arrimaba y te saludaba, qué onda el cantante y cosas así. Y estando en la escuela, pues, es algo chido porque vas en los pasillos y, qué onda, amor, tú eres el que canta, ¿no, Simón? Ya te va conociendo y eso mismo también te levanta los ánimos. Qué chingón. Te levanta los la ánimos, sí, es muy chingón. A huevo. Y luego los muchachos, pues, ni se diga. <laughs> olvídense No, no. O sea, yo yo sé que sí es una parte bonita que te reconozcan y que haya chicas que te admiren, pero pero no termina siendo un factor importante para Ah, ti. no, no, no. No, pero mira, mira. ¿Eh? 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 Aguas. Oye el agua. ¿Eh? Oye el agua. ¿Eh? Oye, el agua. No Oye, este. No Ve que traes el acordeón. ¿Vas a tocar algo o qué? Aumentamos una rola ahorita. Sí. ¿Sí? Alegas. Sí. Que se eche que que una rolita, ok. Entonces, sí, vamos, vamos haciendo la pausa para que le pueda editar ahí el, el, compra, el compa Ramón mientras te pones ahí el, el claro. acordeoncillo. Vamos, vamos a dar una rola. Vamos a Por chico. la magia de la edición, ya mi compa Brian ya trae su acordeón listo y preparado. Luisa Fernanda Quintana le prestó el micrófono para la voz. Entonces, ¿qué nos vas a cantar, carnal? vamos a aventar un corredito que es inédito de nosotros, composición de mi compa Joel Espirón Salira, que en paz descanse. Órale. Este, ya por nombre, Me Verán. Échale. Me Verán es un correíto que nos ha jalado bastante. Nos ha jalado bastante, le gusta mucho a la gente. Suena y dice más o menos así. Prenderme un cigarro y una bolsita que sea polvo blanco A diario me verán pasando En la trocona remangando Yo sé que hoy me miran diferente Y eso, créanme que no ha sido suerte Tanto esfuerzo en el trabajo Pues desde abajo comenzamos Paso a paso para subir de nivel He ganado mucho pero también me tocó perder El grupo, pero... Muy bueno, no, muy bueno, muy bueno. Eso, macizo, Obviamente tú hiciste eh, toda la, la parte musical del acordeón. Es, 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 tú, tú, lo, tú lo creaste. Es el armello, sí. Vale, qué chingón. Tod toda la parte de la música el armo yo, que es también un, un, un este proceso también bonito, ¿verdad? pero también estresante porque tienes que ver cómo queda esto y queda otro y qué le metemos, o Qué chingón, qué chingón. Pero es muy, es muy chido y mañana si están aquí para que vayan a, a, a ver cómo tocar acá abajo en el el, oh, sí, cierto, te live. vas a presentar en el sí. en el este, social. Para que, pa que vengan a ver todo el grupo completo. ¿Quieres pasarle sí, agarrar el micrófono para y acomodarte acá el, el tuyo? ¿Quieres guardarlo una vez el acordeón? Aquí lo pongo, Ah, ok. Muy padre. Mis dedos jamás ah. alcanzarían. <laughs> ya sé. <laughs> la técnica, ¿no? Sí, es este. Digo, y la agilidad también, muy importante, también es es muy, mucha rapidez pues en los dedos para, ¿Para el acordeón? Para sí, la exige, acordeón. sí exige obviamente sí, claro. eh, una coordinación importante ya, me preguntan a veces cómo le haces con los dedos y que no sé no sé sí ya, pues ya, la práctica pues, pero en sí un, una, una algo que o sea una, una respuesta que les diga que cómo le hago pues, o sea no tienes así. un método pues sí así que es un, un, una cuestión empírica que tú conoces que tú sabes que tú sí, sientes que claro. puedes hacer Claro, porque pues ya estando en el escenario y todo pues no puede estar viendo acá. Claro. Pues, qué voy a hacer y qué el otro. No, ya estás ya tienes que arremangarle bonito porque. Y encantarle sabrosón. Sí, claro. Aparte. Qué chingón. Aparte, aparte y luego con unos tequilitos antes de subir. Sentona pues, ah, se uno, eh. claro, <laughs> claro, sentona se claro. uno. Oye Brian, muchísimas gracias por acompañarnos a, a aquí en platicando con el podcast. Gracias por obviamente eh, compartir con nosotros pues esta. Esta, este inicio de una carrera que sin duda alguna será muy exitosa y, y te lo decíamos de mucho corazón. Creo que tienes un, un, una gran pasión por lo que haces y eso definitivamente lo disfruta la gente. Entonces sí, claro. vas para cosas muy grandes y eso muchas me da gracias, muchísimo gusto. Gracias. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? ¿Cómo te puede encontrar la gente en las plataformas de música? Cuéntales. En redes sociales estoy como Brian López Oficial, ahí en todo lo que es Facebook, Instagram, este, TikTok. No mm. es igual, Brian López oficial y en, este, en, en YouTube y Spotify como Brian López Brian López y ahí, ahí aparece este güerito Winnie Pooh. <laughs> Ahí podemos encontrar el tema que nos, que nos eh, cantaste Claro que sí, Chimón. claro ese, ese tema con, con varios otros más corridos y romántica también tenemos ¿Se llama? ¿Se van a enterar? Me verán? me verán, me, me verán? verán se llama No sé por qué le puse eso, bueno Edad? Ya Ya lo ya, ya bien bautizó, ya lo, ya lo bautizó, <laughs> ya lo bautizó. Luisa Fernanda Quintana muchas gracias claro que sí no muchas gracias a ti Brian por muchas estar aquí gracias. platicar venir a platicar con nosotros espero y yo sé que te va a ir súper bien aquí en Azteca Records y pues a mí me pueden encontrar como Luisa Fernanda en todas mis redes sociales acuérdense de prender esa campanita dejarnos un comentario estamos en vivo todos los lunes a las 7 de la tarde aquí por YouTube es muy correcto y en las plataformas de streaming en, en Spotify en iTunes pod, en iTunes Podcast y todas las demás plataformas de streaming estamos también los lunes a las 4 de la tarde, eh, con episodios uh, que no vieron la vida en estas en estas plataformas de streaming que estaban en YouTube, ahora también están presentes ahí para que vayan a escucharlos y eh, se preparen porque vienen cosas muy chidas. Gracias a, Luis, a Luisa Fernanda Quintana, gracias a Mara La Radio en la producción, gracias a Ramón Ramírez en la operación y en la edición. Yo soy Daniel Franco, también conocido como El Chorizo. Encuéntreme en redes sociales como Chorizo FW, Que tenga usted un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Bye. Gracias. ¡Bravo!